Hola, buenas, soy Da Muerte, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga de Combate, en el cual esta vez continuaremos con Sansun. Vamos a jugar contra It's Silence y es nuestra oportunidad de acceso a Gran Maestro. Estamos ya ahí, chicos, estamos muy muy cerca de Gran Maestro. Si ganamos este, lo seremos. Y todavía quedan 14 días, quién sabe, tal vez lleguemos a Dios. No lo sé, no lo sé. ¡Oh! La cagada. ¡Oh, los 50-50s! ¡Oh, los 50-50s! ¡Aquí vienen! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, ha gastado todos los Crashing Blows, por lo menos todos los que merecen la pena. Ya estamos. Al igual que en el anterior episodio, los Sub-Zeros son todo ofensiva. Buen castigo. Ahora me toca a mí. Buen intento de castigo. Pero no te tocaba castigar. Ese golpe básico es buenísimo. Oh, muy bien. Este tío no es ni medio tonto, ¿eh? Os lo digo ya. Este tío no es ni medio tonto. Cuando cree que me voy a leer un bajo, entonces se acerca un poco y tira sobre la cabeza. O sea, dice, si le castigo con el slide, a lo mejor le da tiempo a recuperarse, con lo cual se va a agachar para poder castigarme luego. Oh, what? ¿Qué ha pasado? Si tienes el del slide, tío. Tienes el fucking slide. ¿Qué más quieres? Sonia. ¿Cómo no? Sonia. En cuanto se ven atrapados, empieza a salir Lope. ¿Recordáis? En el anterior episodio me hizo otro algo parecido, en plan... Si no puedo ganarte con Sub-Zero, pues te voy a ganar con... ¿Con quién fue? ¿Fue con Geras o algo así? No, a Geras no le habría ganado. Geras es demasiado fuerte. ¡Wow! ¡El rango! ¡Las mías quitan más, Sonia! No creo que Sonia haya sido una buena elección, pero bueno. Round two. Fight. Vale, Sonia. ¿Sabes qué te digo? Por cogerte, Sonia. ¡Bam! El otro Fatality. Uy, he dicho el otro Fatality cuando en verdad es el típico Fatality. Tengo que hacer el secundario. Lo desbloqueé solamente para hacer vídeos de estos. Me fui a las torres. Que se desbloquea allí con el primer grupo de torres, aunque esto tal vez os dé una pista de que la torre de Sansun tal vez se acerque. ¿Quién sabe? Y ahí estamos, chicos. Gran maestro. No me siento
satisfecho, porque hemos ganado muy fácil a este personaje, pero vamos a continuar. Si seguimos subiendo en Gran Maestro, que tal vez lleguemos hoy a la mitad de Gran Maestro en el próximo vídeo de Semidios. Y quién sabe, tal vez lleguemos a ser un dios. Pero un dios antiguo no creo. Soy realista, chicos, pero aspiremos a dios en esta liga de combate. A ver si llegamos a dios. Vamos a ver quién nos toca ahora. Nosotros vamos a elegir a nuestro querido Sansun. He elegido a Sansun. ¿Por qué ocultas el cursor? ¡Cuánta tontería, por Dios! Probablemente sea Scorpion. Hay que ver cuánta tontería. ¿Es Geras? Es Geras. Oh, bien. Ahí sí me ha dado. Tú no puedes castigar con eso así, Geras. ¡Wow! ¡El rango! Ah, vale, que es de los que spamean el down jack. Oh, buen with punish. ¿En serio, tío? ¿Con Geras? ¿Eso es lo mejor que sabes hacer? ¡Bam! Que sepas que todos los Geras me ganan. Esto que has hecho tú aquí no ha sido digno de un Geras. Venga, vamos, inténtalo de nuevo. Tienes que dar espectáculo a las almas que me ven. Las almas que me ven quieren espectáculo y sangre y tripas. Así que no serás decepcionarlos. ¿Quieres que te salga un Quintaro del culete? ¿A que no? No quieres. Nadie quiere que le salga un Quintaro del culete. Tío, has empezado exactamente igual que antes. Vale, pues bien. Esta vez por lo menos está usando el medio. Su medio de 9 frames. Fortísimo. ¡Wow! Muy bien calculado. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto ya se parece más a un Geras. ¡Wow! Lo dicho, esto ya se parece más a un Geras. Había parado de hacer los down jabs y ahora vuelve a hacerlos. Así que me ha desconfigurado bastante, la verdad. Digamos que va a hacer la arena. No, no la ha hecho. Ahora sí. No. Wow, el rango. Vamos, Geras. Tienes que esforzarte. Me has dicho que te esforzarías. Esto no me parece esforzarte. Oh, bien. Muy bien. Me extraña que esa calavera no te haya dado igualmente, pero bien. Buen agarre. ¿Me va a sacar del rincón? No.
verdad. Después de ese stream, después del stream de 9 frames, le gusta hacer el down jump. Devuélveme la vida. Mirad cómo viene el Fatal. No, la he liado. Tal vez venga mi Fatal. Oh, no lo sabemos. Oh, no, no ha venido. No ha salido suficientemente rápido. Bien, bien, Geras. He dicho que eras espectáculo y lo has dado. Así me gusta. No utiliza mucho la arena, debemos de aprovechar eso a la hora de zonearle. Se pone nervioso y no la utiliza. Aunque ha habido un par de veces que la ha utilizado con una precisión que te cagas. A ver si empieza ahora saltando. No, esta vez no empieza saltando. Wow, damn. No voy a comerme este combo. ¡Wow! La primera calavera se ha quedado muy cerca. Bien, me ha adivinado el salto. Bien, muy bien. Eso no ha estado bien, Geras. Eso no. Al igual que cuando lo haces bien te lo digo, cuando está mal también te lo digo. Bien. Al final me lo ha leído. ¡Guau! ¡Wow! El daño. No puedo dejar que esto sea un comeback, obviamente. Sabía que iba a tocar botón. Ha estado tocando botón todo el rato. Muy bien, juegas Geras. Eso se merece un Quintaro en el culete. Quintaro, por favor. Sodomiza a este hombre. Oh yeah. Imaginad eso apareciendo en vuestro culo. Directamente vuestro recto. ¡Pum! Una sensación de hinchazón, de llenez, de estar completo instantáneamente. Además con pelo. Vamos a buscar al próximo contrincante. Vamos a ver, Kasekech es nuestra próxima contrincante. A Kasekech es bastante, bastante difícil zonearla. Es muy difícil zonearla por su disparo bajo y encima tiene muy buenas herramientas estando de cerca, así que va a ser difícil. Carga de hombro, explosión de energía. Explosión de energía creo que es ese movimiento que hace, que hacen todas al empezar. Yo voy a empezar con mi calavera infernal, porque está funcionando. Pero sí, ¿veis? Todos hacen eso. Buen agarre. Oh, damn. ¿Eso sobre la cabeza? No pasa nada, podemos hacer el comeback. Ahora sí. Wow.
yeah. Epic comeback. Round 2. Fight. Buen castigo. Esto va a ser un combazo para ella. No, no ha sido tan combazo. Oh yeah, baby. Acabamos de modo cinematográfico. Dudo que vuelva a coger a Cassie. Pero puede que Cassie la coja. Va de un... Qué malo, por Dios. Muchos de vosotros decís, no me gustan los vídeos online. Porque no hay chistes malos, porque te estás concentrando en el combate. De vez en cuando queda alguno muy, muy malo, reconocedlo. Voy a empezar con la cosa esa. Wow, es que el rango es tremendo. Oh, damn, pensaba que le iba a echar lo suficientemente hacia atrás. ¡Wow! ¡Buena volteleta! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Muy bien jugado! ¡Muy bien jugado, sí señor! Round 2. ¡Fight! ¡Wow! La velocidad y el rango de eso. Va a empezar con las calaveras, tal vez sea un error. No, va a empezar con eso. Tendría que haber empezado con las calaveras, la habría pillado de lleno. Muy bien. Wow. Wow. Te ha vuelto. Oh. Qué bien ha jugado ahí. Este tío es muy bueno. Este tío es muy, muy bueno. Eres una máquina de Cassie. Karen Smith, o tal vez seas una máquina de Cassie y eres una chica, no lo sé. Lo siento por llamarte tío en ese caso. Oye. Oh yeah. So fucking good. Uf. Cerca, ha estado cerca. Round 2. Fight. Oh, qué mal. Oh no. Oh, damn. Oh, damn.
¡Wow! ¡Wow! Me está petando. ¿What? ¿Qué cosa más rara? ¿Eso es seguro? ¿La cosa esa que sube y baja es segura? Tremendo. Oh, qué mal. ¡Qué suerte hemos tenido, por Dios! Sabéis que no lo voy a hacer ni debugging ni nada. Simplemente vamos a tirar. ¡Buen combate! Karen, if you have seen this, you are really fucking good. I hate Cassie, but I love your Cassie. GG's, my girl, my man, I don't know. Bueno, chicos, vamos a por el próximo contrincante. Próximo contrincante es un Sub-Zero, por lo que parece. Últimamente muchísimos Sub-Zero en el online, pero todos ultra ofensivos, no miran nunca la defensiva. Ya os digo, son los nuevos Scorpion. Sub-Zero son los nuevos Scorpion, lo que pasa es que con auténticos 50-50 todo el rato. Scorpion simplemente corre y luego te transporta cuando menos te lo esperas. Que puede ser un agarre, puede ser un medio. ¡Oh, oh! ¡Adivino! ¡Oh, oh! El agarre es irreaccionable. ¡Oh, oh! Y si eres Deathzone te lo comes siempre. No sé por qué hago eso de jaja, la verdad, tengo que parar. Eso lo podría haber castigado mucho más fuerte. Ahí está. Tengo que empezar a castigarlo más fuerte. Vale. Muy buen round para mí, la verdad. Me lo lío. Esa no. Slide. Slide de nuevo. No. Sobre la cabeza y slide. ¡Wow! No me interesa hacer trades con este tío, la verdad. Y hemos salido de ahí. Oh, slide. Nope. Eso ha sido asqueroso. Ese último slide ha sido predecible. Desesperación. Ven aquí. Se masca en el ambiente. Puedo cogerla de cada ápice del ambiente por todos lados. Y meterla en mi boca. Deliciosa desesperación. El no saber qué hacer desde la otra esquina del mapa. Qué rica. Vamos a ver qué tal el segundo round. Buen hacha. Buen slide. Mala bola. Oh, es verdad, pasa por debajo de esa, tendré que haber usado la otra. Slide, ¿no? ¿Ahora sí? Ahora sí. ¡Wow! Overhead slide rapidísimo. No, no te da tiempo. Sí te da tiempo. Maldito sea. Cuidado que el suelo quema, literalmente. Round two, fight.
Buen slide. Me ha hecho ya el Fatal Blow del slide, ¿verdad? Creo que sí. Oh, muy bien. Muy, muy bien. Sí, me lo ha tenido que hacer porque si no habría salido ya otra vez. Slide. Slide. No. Sobre la cabeza slide. Nunca falla. Oh, mal tradeo para mí. ¿Me da tiempo? No me da tiempo. Esto va a ser un combazo, ¿no? ¡Oh, Utem! ¡Oh, cómo te lo he leído, chaval! Esto se merece un fatality. Pero el otro, este. Lo siento, mereces que te salga un gatete del culo porque te lo he leído. Es así. ¡A por el gatete! ¡Miuchi, miuchi! ¡Oh, yeah, baby! Vamos a ver que sería el último contrincante del vídeo. La verdad, me estoy sorprendiendo a mí mismo. Mirad, para que veáis que no os estoy engañando. No estoy recortando las derrotas, ni nada de eso. Simplemente, por lo visto, soy puto bueno con Sansun, el rival abandonado. Mirad. 10 victorias consecutivas. Ah, no, 7 victorias consecutivas. Digo, ya he pensado yo, digo, 10 son demasiadas. O sea, no estoy recortando derrotas ni nada de eso. Si sale una derrota y es... A ver, si me pegan un completo palice que dura un minuto y eso, pues obviamente no lo voy a subir. Pero si la pelea sale buena, aunque haya perdido, la subo. Eso no me importa. Lo que importa es que dé espectáculo, aunque sea una derrota. Pero como veis, es eso. No estamos perdiendo con Sansun prácticamente. Perdemos alguna de vez en cuando y todo lo demás son victorias. Bueno, vamos a buscar al último contrincante. Vale, vamos a ver quién es el último contrincante de Sansun. Johnny Cage, Sonya, Shao Kahn. What? Lost Hive of the Kaitin. Normalmente, si me ven elegir a Sansun, no eligen un personaje que yo pueda zonear. Esa es la cosa. Entonces me es raro cuando eligen uno que sí puedo. A día de hoy nadie deja las intros. Dios. Va poco lagado el colega. Se nota, ¿verdad? ¡Wow! Sabía que te ibas a levantar pegando. Lo siento, jefe, pero tienes que morir para acabar este episodio. What? Esa calavera le ha pasado por la cara. Siento, pero no, jefe. Al suelo. Obviamente va a elegir a otra persona que no podamos zonear. ¿Verdad, Shao Kahn tiene la lanza que si tradeas con él? En serio. Mirad cómo todo el mundo sabe quiénes son los personajes OP y se van directos a por ellos. Una vez pierden. Es asqueroso. ¿Vosotros creéis que a este tío le gusta a Ramblack? No, a este tío probablemente le gusta a Shao Kahn, pero como echa peste con él,
Dice, pues ahora me voy a tener que coger a Roomblack para ganarle. Es asqueroso. La gente solo le importa ganar, no coger un personaje y masterizarlo porque de verdad te guste. Esto te jode. Ah, ese 50-50 no. Esa parte del 50-50 no. Tío, sorpresa, sorpresa. Sigues echando peste incluso con Aaron Black. ¿No puedes pillarme o qué, Ron? Soy demasiado rápido para ti, pistolero. Round two, fight. What, y la armadura. Venga ya, ha estado un buen rato, o sea. Eso era para que hubiese llevado armadura. Wow, eso sale rapidísimo. Vale, bien. Podemos ganarle a su Aaron Black, no os preocupéis. Esto ha sido yo liándola. Si este tío tuviera una conexión un pelín mejor, también ayudaría. No intento usarlo como excusa, obviamente, pero es que va muy lagado. Va muy, muy lagado. Mirad que lo he leído. ¿Esto mata? ¿Puede que mate? ¿Puede que no? Sí que mata. Round two, fight. Este tío no es nada bueno. Pero para nada.
Vale. Lo dicho. Que este caballero se va a llevar un fatality. Por usar el personaje OP. Es lo que hay. Usar el personaje OP con conexión lagada. Tío, persigue tus sueños. ¿Te gusta Shao Kahn? Juega Shao Kahn. Que te zonean, aprende a luchar contra el zoning. Porque si no, nunca vas a llegar a ser bueno con ninguno. No hay nerfeen a Erron. Si alguna vez lo hacen, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Toda esa gente que juega a Erron va a ser instantáneamente mal al juego. Oh, surprise, surprise. Cuando te compres un juego, aprende a jugar al juego, tío. No aprendas simplemente un personaje. Eso es así. Bueno, chicos, espero que hayáis disfrutado. Hacedmelo saber en la sección de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio de Rayper de mi canal. Hasta la próxima, soy yo de la muerte.